Bueno, llega una buena noticia para estar debutando en el TC2000, para formar parte también de la Copa Rookie y bueno, meterse ya entrado el año en este desafío. Sí, la verdad que sí, es una muy linda oportunidad debutar en una de las máximas categorías del país. Así que nada, estoy muy contento con esta oportunidad que me ha dado la categoría, en Juanjo que confirmé. Y bueno, muy ilusionado, es un auto que conozco ya desde serie. Ahora está adaptado a Super TC2000, digamos a TC2000 grande, pero bueno, creo vamos a tener un tiempito de adaptación y después ojalá podamos funcionar de la mejor manera. ¿Qué miraste de lo que viene ofreciendo el TC2000 hasta ahora y de cómo viene trabajando la categoría? Hubo incluso algunas diferencias y sabemos que la categoría está trabajando para equilibrar el rendimiento entre los autos y demás. ¿Qué venís mirando y con qué crees que te vas a encontrar? Bueno, entiendo que por ahí la categoría está en un momento donde complicado, por así decirlo, entre comillas, pero creo que están trabajando para solucionar las diferencias con los equipos y las diferencias, bueno, de adaptación de ahora de los autos del serie al techo muy grande. Nico, ¿cómo andás? Buen día. Bueno, imagino el entusiasmo de regresar, en este caso a correr, si bien ahora es TC2000 grande. No sé si tenían los tiempos para hacer una prueba o finalmente lo pudieron descartar para este fin de semana. Sí, buen día. Vamos a estar probando mañana en el mañana. Autódromo de Buenos Aires. Y bueno, de ahí directamente ir para la carrera. Claro. ¿Vas a hacer tu primera vez con Push to Pass? Sí, primera vez con Push. Nico, buen día. ¿Qué esperás, ¿no? de subirte a un Super TC2000? ¿Qué esperás de competir contra pilotos como Rossi, Pernía, Bernie, Vivian? ¿Qué imaginás que va a representar para vos este desafío y este salto? Y, yo, como dije, para mí es un sueño cumplido. El sueño del pibe de chiquito lo mirás por la televisión y ahora, bueno, tener la oportunidad de compartir pista con todos ellos, como decía, llegar a una máxima categoría del país, para mí es una oportunidad gigante que voy a tratar de disfrutar al máximo y ojalá podamos seguir estando, darle continuidad durante todo el año y los próximos. Bueno, a trabajar, ¿eh? Vamos a estar pendientes de la prueba el día de mañana entonces y bueno, obviamente el fin de semana siguiendo cada detalle de lo que suceda en una fecha que seguramente con todo lo que ha pasado con el Flaco Traverso y como se va a homenajear al Flaco todo el fin de semana va a ser sumamente especial y emotiva, así que éxitos en lo que viene. Bueno, muchas gracias chicos, un saludo grande para todos, gracias por este espacio.